Doctora en Historia del Arte, además de crítica y documentalista bibliotecaria, Aranza Argudo Martínez es autora de la investigación Las mujeres dibujantes durante el boom del cómic adulto en España, trayectoria y producción, de 1975 a 1992. Investigación que pone en valor y rescata de la invisibilidad la trayectoria y la producción femenina dentro del boom del cómic adulto de 1975 a 1992 en España, solventando así el gran vacío y el silencio que arrojan tanto los libros como los manuales de cómic en relación con el trabajo de las autoras en el medio. Un estudio con el que se ha redescubierto la existencia de dos grupos distintos de mujeres dibujantes dentro del cómic adulto que manifiestan tanto semejanzas como divergencias, y que han sido denominadas solas para una mejor organización de la investigación. Unas solas donde se hallan autoras como Montse Clavé, Marika Vila o Mariel Soria, componentes de la primera ola, e Isa Feu, Pilar Herrero, Laura Pérez Bernetti, Victoria Martos, Ana Juan, Ana Miralles o Marta Guerrero, que forman la segunda. Todas ellas precedidas por Nuria Pompeya, una pionera que supuso la punta de lanza de la reintroducción de la mujer en el medio gráfico con voz propia. Vale, perfecto. Primero de todo, darte las gracias por invitarme, sobre todo porque llevo tan poquito en el mundo de la investigación del cómic que me resultó sorprendente que me escribieras, así que estoy muy agradecida por eso. Y nada, yo soy una investigadora reciente prácticamente, hice mi carrera de Historia del Arte, mi licenciatura en Historia del Arte, luego un máster en Bibliotecas y Documentación y luego el doctorado en la investigación sobre mujeres dibujantes de cómic español durante el boom, entre 1975 y 1992, es el periodo en el que yo me circunscribo a estudiar. Y bueno, ahora mismo es verdad que estoy un poquito alejada de la investigación porque estoy preparando unas oposiciones para Bibliotecaria del Estado, que no sé si sabéis muy bien por allí. Nada, son una especie de exámenes que tenemos que pasar para poder trabajar para el Estado como bibliotecaria, entonces me he ido un poquito, pero bueno, al final bibliotecarios, cómic, está todo un poco unido, por así decir, y siempre el mundo de la investigación está ahí porque al final es una cosa que puedes hacer desde casa, puedes hacer cuando tú consideres, así que, y pienso, una vez que ya me saque mi plaza y tenga mi trabajo, seguir haciendo cosas en el mundo de la investigación ya más tranquila, porque es verdad que ahora estoy un poco agobiada de trabajo y de estudio, así que más o menos pues esa es mi pequeña historia. Pues yo creo que vale la pena acercarse al cómic porque es un soporte que no solo sirve para entretenimiento, para aprender cosas, sino que también es un soporte ideal para enseñar a la gente. O sea, sobre todo aquí en España estamos viendo que muchos profesores de secundaria lo están utilizando, las viñetas, las historietas, para enseñar a sus alumnos historia y que llega mucho más fácilmente a sus alumnos. También creo que es un soporte que cuenta la actualidad del momento de forma como mucho más rápida, sobre todo las pequeñas viñetas, las pequeñas tiras. Es verdad que las novelas gráficas necesitan una producción y un tiempo mucho más prolongado, que a lo mejor no está tan pegado a la realidad, pero sí que sirven para contar hechos históricos y para contar la realidad de un suceso. Entonces creo que, igual que desde mi punto de vista de la historia del arte, igual que utilizamos un cuadro, igual que utilizamos una escultura o una portada de una catedral, creo que el cómic me parece muy absurdo no utilizarlo en la historia y en la historia del arte, porque nos aporta un montón de información que, obviándolo, estamos careciendo de un montón de sucesos que nos aportan otro punto de vista. Entonces creo que no meterlo a mí me parece estar perdiendo muchísimo. Entonces yo creo que tanto en los colegios como en la secundaria y en la universidad, a distintos niveles y de distintas maneras y de distintas perspectivas, creo que puede ser muy muy útil.
y se está viendo poquito a poco, es verdad, y solo desde una serie de docentes que han visto que había más mundo aparte de las grandes bellas artes, es muy útil para el día a día de la investigación, de la escolarización y de la enseñanza. Creo que sirve mucho para no hacer las explicaciones muy tediosas, porque es verdad que la historia a veces, según cómo la cuentes o según cómo la enfoques, a según qué sectores les puede parecer algo muy tedioso, muy aburrido, muy cansado y que de repente desconecten totalmente de la clase. Y creo que ir intercalando entre la explicación magistral del profesor una serie de cómics bien elegidos puede ayudar mucho. De hecho, ya hay algunos autores que una vez que publican sus cómics crean como guías didácticas para que se puedan descargar por internet y las puedan utilizar los profesores en clase. Pero no solo para la historia, supongo que también para las ciencias naturales y no sé, las... Es verdad que lengua y literatura, bueno, en literatura también, porque hay ya cómics monográficos, biográficos, o sea que yo creo que eligiendo muy bien, haciendo claro un trabajo previo del profesor de selección concreta, de tampoco llenar todo el año y cada una de las explicaciones con cómics, porque les puede dejar de parecer interesante. Pero yo creo que haciendo una buena selección y sobre todo viendo este tipo de autores que ya te preparan la guía didáctica, pues claro, no tiene nada que ver con una persona que le encanta el cómic y se da una vuelta por las librerías y encuentra un cómic, claro. Pero también creo que puede ser como la puerta de entrada a que esa gente que nunca ha tenido un contacto con el cómic o no ha tenido contacto con la literatura, se empiece a enganchar, sobre todo a mí en mi época del instituto, no utilizaban cómic porque era como que era una pseudo literatura que no, como que no estaba muy bien vista, ¿no? Que no, pero sí que cuando utilizaban a lo mejor novelas y te contaban un trocito de la novela y cortaban y no te dejaban saber qué pasaba después, como que te enganchaba y eso a mí me ayudó a descubrir libros y a interesarme por un tipo de literatura que a lo mejor no me hubiese enganchado. Y creo que utilizar pequeños capitulitos o pequeñas viñetitas les puede hacer que luego ellos mismos se acerquen al profesor y le pregunten, oye, pero ¿qué más hay de este tipo? O dame bien el título de esta obra que lo quiero buscar y leérmelo entero. Entonces creo que sirve tanto para enseñar el tipo de materia que estemos dando en clase como para hacerles de puerta de entrada del cómic. Y pese a lo que piensa mucha gente de que el cómic no es literatura, que no sirve para fomentar la lectura, yo creo que sí. Yo creo que como es algo mucho más sencillo, más sencillo entre comillas, más entretenido para la gente que le cuesta mucho leer, que no le apetece, que le resulta mucho más interesante otras cosas, puede ser una buena vía para empezar a crear lectores que luego a lo mejor acaban leyendo otro tipo de cosas aparte del cómic. Yo creo que a pesar de que parezca un soporte muy sencillito, que como es a primera vista una cosa en la que todos nos podemos meter y entenderlo en el sentido de leerlo y saber lo que nos está contando, nos puede parecer que es un material sencillo de investigar. Pero yo, que soy una persona que no tenía relación con el cómic anterior, nunca pensé que fuera algo sencillo, pero conforme lo he tenido que ir estudiando no me parece absolutamente nada sencillo, porque se unen en la creación del cómic tantísimas cosas, están tan bien hechos, aunque parece una cosa tan sencilla, tienes que pensar un guión bien hecho, saber dibujar, no dibujarlo perfectamente, que parezca alguien salido de Bellas Artes, no, que a la persona que lo está leyendo entienda cada una de esas viñetas, que se entiendan los movimientos, yo creo que no es nada fácil, y luego además tienes que entender todo el contexto que rodea a ese cómic, porque muchas veces te hace referencias a cosas
que si no conoces muy bien el contexto te pierdes absolutamente. Y aparte de que según qué tipo de cómic vayas a estudiar, si vas a estudiar cómic que ha sido publicado en revistas de los años 80, de los años 70, primero tienes que hacer un trabajo de búsqueda documental, de pasearte por archivos, museos, bibliotecas, buscando todos los números de esa revista. Y si estás buscando además un autor en concreto, tienes que mirarte todos los números de esa revista donde publicó, si no tienes ya de por sí una lista donde ese día tal persona publicó en el número cual de la revista tal. Llevó un trabajo de documentación muy muy importante que está al nivel, por supuesto, de cualquier otro tipo de investigación que se esté haciendo y el rigor científico necesita, porque si no te encuentras con un caos en tu propia investigación que luego no vas a saber explicárselo al resto. O sea, cuando yo hice mi investigación tuve que dedicar prácticamente 2 años al trabajo documental, porque además como eran mujeres no estaban recogidas en ningún sitio. Yo tuve que empezar por buscar sus propios nombres, porque de muchas no sabía cómo se llamaban, no sabía si estaban ocultas detrás de un seudónimo. Entonces me sirvió de mucho un atlas de Jesús Cuadrado, el atlas, ¿cómo se llama? Te lo digo por si acaso, atlas de la cultura popular, de la historieta y su uso, que son 2 volúmenes bastante contundentes, que van desde 1873 al año 2000, y me acuerdo de que son entradas hiper pequeñitas, con muchísimos y muchísimos nombres, y yo tuve que ir nombre por nombre, viendo dónde estaban las autoras. Hice un primer barrido de autoras, que en ese momento me di cuenta de que solo estaba buscando nombres femeninos, pero no estaba buscando seudónimos. Y tuve que hacer un segundo barrido por si acaso alguna se había... Me pareció un poco anacrónico por las fechas en las que yo trabajaba, pero digo, y sí hay mujeres que han utilizado un seudónimo por el miedo a no ser aceptadas en la industria. Y tuve que hacer una segunda revisión y me encontré que algunas al principio sí que utilizaban seudónimos, luego ya no, y que algunas trabajaban en un equipo con otro autor y se habían puesto un nombre para los dos. Entonces ya solo el trabajo documental que lleva me parece que tiene todo el rigor científico de cualquier tipo de investigación que se esté haciendo en otros ámbitos y en otros campos. Yo creo que la principal es que vas a ver cómo se abre el espectro temático. O sea, el espectro temático no tiene nada que ver a nada que hayas visto que han hecho los hombres. O sea, vas a ver otro tipo de reivindicaciones, otra forma de contar las historias. Y además, en muchas de ellas, mucha conciencia social. Te cuentan cosas que probablemente ni siquiera tú te habrías dado cuenta si ellas no te ponen el foco sobre ese tipo de temática. Así que creo que, sobre todo temática y luego también de la forma en la que tratan el lenguaje del cómic, que en cuanto a estereotipos de género se nota que no son, o sea, probablemente los haya también, porque al final todos tenemos nuestro pozo de machismo. Y eso es así, porque nos han educado en ese sistema. Pero ves que el artefacto mujer, como lo llama Marika, se rompe en las historietas de las mujeres, y ya no es que si aparece una mujer va a ser solamente un cuerpo sin ningún tipo de historias, un vacío, que no tiene una historia propia, que no tiene voz propia y solamente es como una anécdota que está por ahí y que sirve para iniciar una historia y después desaparece. O sea, me gusta mucho una historieta que tiene Montse Clavé, que es sobre el golpe de Estado en Chile, y ella me contaba que cuando había empezado a revisar sus historietas se había dado cuenta que muchas
en lugar de poner un protagonista hombre, ponía una protagonista mujer, y que no se había dado cuenta hasta entonces, y que probablemente si hubiese sido un hombre, hubiese puesto un hombre como protagonista. Y que ya solamente eso cambiaba mucho la forma de enfrentarse a la historieta, y poner además el ojo en el caso de esta historieta de Chile, que eran dos personas que estaban reivindicando lo mismo, tanto un hombre como una mujer. Y normalmente parece que las mujeres era algo que se quedaba por detrás, que no reivindicaban tanto. Entonces, como que les dan voz a las mujeres también y las ponen en contextos en los que no solían aparecer. Contextos pues de reivindicaciones, de manifestaciones, de lucha por los derechos. O sea, que creo que eso es lo que vas a encontrar. O sea, apertura temática y otra forma de tratar el lenguaje y el diseño de las viñetas. Bueno, pues yo decidí acotar mi trabajo a las autoras del dibujantes de cómic adulto en España desde 1975 a 1992, que es en lo que en España se llama el boom del cómic adulto. Empecé leyendo algunos artículos que me dividían las autoras de este momento como en dos olas, que además hacen paralelismo con las olas del feminismo. Entonces, me gustó mucho ese paralelismo. Y hay una primera ola que está compuesta por tres artistas, que son Marica Vila, Montse Clavé y Mariel Soria. Y luego un segundo grupo, ya de una segunda generación, que sería la segunda ola, en la que en mi caso hay unas poquitas más, que ya no son tan comprometidas ya no son militantes del feminismo, no tocan tanto el tema de la historia, de las reivindicaciones sociales, las vindicaciones feministas, que son más hedonistas, que trabajan más con su propia vivencia personal, con la experimentación del lenguaje. Y en ellas tenemos a Laura Pérez Bernetti, a Marta Guerrero, a Ana Miralles, Ana Juan, Lidia Di Blasi, Victoria Martos, entre muchas otras que probablemente yo no haya conseguido detectar, porque sí que me he dado cuenta luego que alguna más había. Y también me ha pasado que hay algunas que por falta de datos personales y de no poder contactar con ellas, porque nadie sabía cómo contactar con ellas, las he tenido que poner al final de la investigación, porque no, como Rosa Lleida, porque no sabía muy bien en qué arco temporal colocarla, porque tenía tanto historietas muy parecidas a las que podría hacer Marica Vila o Mariel Soria o Montse Clavé, como a las artistas de la segunda ola. Entonces la coloqué al final. Y como punta de lanza de todo este movimiento, coloqué a Nuria Pompeya, que no es como tal autora de cómic, pero sí que es una viñetista gráfica, que fue muy importante en nuestro país, sobre todo porque trabajó rodeada de hombres, en un mundo de hombres, en el humor gráfico, donde no había mujeres, tocando una serie de temas que no había tocado nadie hasta entonces, y que les abrió las puertas a la generación de Marica Vila, de Mariel Soria y de Montse Clavé. Entonces yo lo dividí así, o sea, creé un capítulo para Nuria Pompeya porque me parecía que no se podía explicar mi investigación sin ella. Luego un segundo bloque, que es en el que más trabajo y tiempo invertido, que es el de la primera ola. Y luego tuve que hacer muy breve, porque ya se me iba despacio de tiempo y de todo para la segunda ola, pero tenía material para poder haber hecho muchísimo con cada una de ellas. Entonces me baso en ese arco histórico, en ese arco temporal y en esa serie de mujeres. También hice un pequeño recorrido por todas aquellas que habían trabajado antes en la ilustración, hasta que llegó la Guerra Civil. Una vez que llega la Guerra Civil, el trabajo de la mujer desaparece hasta los años 70, pero me parecía que era necesario por lo menos citarlas y contar un poquito de lo que había hecho cada una, porque sí que había algo más escrito sobre ellas
Y dije, bueno, aunque ya las han tratado un poquito, poquito ya te digo, pero merecía la pena que se viesen los antecedentes de nuestras propias autoras más contemporáneas en el arco en el que yo trabajo, sobre todo para que no se olvidasen y para crear una genealogía de autoras del cómic, que me parecía importante que una persona que se enfrentase a una investigación como la mía supiese de dónde partíamos y a dónde íbamos. Mis criterios fueron sobre todo el número de viñetas, de historietas recopiladas de cada una de ellas. Yo al principio no las conocía, no sabía que me iba a encontrar, entonces a medida que fui creando un corpus de historietas, las empecé a colocar y vi que todas las que están en mi libro y en mi investigación son porque tenían la cantidad suficiente de trabajo como para poder hacer una investigación con rigor de cada una de ellas. Y las que deseché era porque habían participado a lo mejor en concursos que habían hecho las propias revistas y a lo mejor aparecían una vez en una revista y no tenían un seguimiento a partir de ahí, entonces esas no las metí en el compendio porque no sabía si había sido una cosa amateur que se habían propuesto para esa revista. Entonces, mi objetivo era si salía un número considerable de historietas que me ayudasen a saber pues, el tipo de dibujo que hacían, el tipo de temáticas que tocaban, iban a estar dentro. Porque mi objetivo era sobre todo recuperar la máxima cantidad que yo pudiese en el tiempo que yo tenía para investigar y darles visibilidad e intentar crear una genealogía de mujeres. Y sí que soy más partícipe, creo que ahí discernimos, en que si, igual que se recuperan a muchos hombres, porque han hecho muy, muy poco trabajo y sí que se les cita, creo que a las mujeres, aunque el trabajo sea muy cortito, muy poco, y aunque sean las primeras y hiciesen el mismo tipo de trabajo que los hombres, creo que al menos hay que citarlas. Ya te digo que las que yo no cito en mi trabajo es porque salen una vez y es en un concurso de revista. Pero si veo que aunque estén trabajando en lo mismo, sea la misma temática de siempre, las cito, porque por lo menos si tanto se recuperan los hombres, sean mejores o peores. Y siempre se les cita, a las mujeres hay que citarlas igual. Por lo menos para que sepan que están ahí. Y luego ya habrá unas que tuvieron un recorrido más grande, otros más pequeño. Y muchas veces es que el recorrido de las mujeres es el que es, porque luego viene una serie de consecuencias sociales y familiares que igual no les dejan seguir desempeñando ese trabajo para el que estaban, en el que estaban desarrollando. Entonces, mi visión es que hay que al menos citarlas y que estén en los papeles, al menos. Y hay entonces como todavía más generaciones. O sea, me Sí, sí, parece sí. que esta segunda generación que tú mencionas, no lo sé, pero por lo que yo busqué, entiendo que esta Pérez Bernetti es como de la generación del Víbora, ¿no? Sí, eso es la generación del Víbora, es esta segunda ola de la que yo te hablo. Que también está Isa Feu, que yo la pongo como una especie de dibujante bisagra entre las anteriores y las de después, porque es como la primera que aparece en el Víbora y a partir de Isa Feu, que es la primera, empiezan a aparecer todas las demás. Y sí que es verdad que Laura Pérez Bernetti está en una generación anterior a las dibujantes que estamos viendo ahora a partir de los años 2000, una cosa así. Lo que pasa es que, claro, Pérez Bernetti empezó en los años 80 y ha tenido una producción importantísima y larguísima y sigue en la actualidad produciendo mucho y además ganando premios, siendo muy reconocida, que es algo parecido a lo que le pasa a Ana Miralles, que sigue también con una intensa producción. Y es verdad que aunque pertenecen a esas dos generaciones, a esa generación del Víbora, han seguido produciendo hasta ahora, lo cual es un orgullo, porque es muy difícil
porque muchas de ellas dejaron de producir en el momento que se da el crack del cómic adulto en España, que es hacia el año 92, y empiezan a desaparecer todas las revistas. No es fácil ya para el autor hombre, para la autora mujer es completamente, bueno, es que es casi impensable, y la verdad es que es una maravilla que ellas dos hayan conseguido seguir produciendo y siendo reconocidas además en cada uno de sus trabajos. Las mujeres de la primera ola, que son Mari Cavila, Montse Clavé y Mariel Soria, Marica sobre todo hace ilustración, es verdad que ahora ya no está haciendo como tal historietas. Montse Clavé, una vez que desaparecieron las revistas, dejó de producir, porque para ella, si no publican revistas, el resto de plataformas no le interesan. El publicar en Facebook o abrirse un blog y publicar es algo que no le apetece, no es algo que vaya con ella. Además, también hay que entender que es una generación que empezó en los años 70 y no están familiarizadas. Mari Cavila es que es un prodigio de ella está a otro nivel. Es maravillosa porque ya, o sea, la fuerza que tiene esa mujer es de otro mundo. Y Mariel Soria es verdad que se ha dedicado más al mundo del teatro, a toda la escenografía, diseño de vestuario y tal. Pero últimamente me estaba diciendo que estaba empezando a formular nuevas historietas, así que no sé si en el futuro nos sorprenderá con alguna publicada. Es verdad que estuvo mucho tiempo publicando hasta el año 2000 y poco en El Jueves con Mame, pero después ya no ha hecho nada después. Y de la segunda ola, pues sobre todo Laura Pérez Bernetti, Ana Miralles, y el resto se han movido más hacia la ilustración. Ana Juan está publicando mucho libro ilustrado. Victoria Martos ha publicado alguna cosita en revistas y también en la revista M21, que es una revista que realiza el Ayuntamiento de Madrid, y también mucha ilustración. Y también pintura, creo que ha hecho últimamente una exposición de pintura. Y luego Marta Guerrero se ha dedicado al mundo del cine, hizo su propio corto que se llama El Mago y lo estuvo moviendo en distintos certámenes de animación, porque era un corto animado, muy en su estilo, además, muy entre el cartoon y el cine negro, onírico, o sea, muy chulo. No sé si se puede encontrar por internet, pero si lo conseguís, yo es verdad que lo he buscado, pero no lo he encontrado. Yo es que lo vi cuando fui a entrevistarlas, porque intenté entrevistar a todas las que había encontrado, pero algunas fue posible y otras no. Y Marta Guerrero me lo enseñó en su casa y jo, me gustó muchísimo porque estaba todo hecho a mano con boli pilot y lo había hecho ella. O sea que muy guay. ¿Y quién más? No sé del resto ahora mismo. Pero entonces, ¿tú cuántas generaciones dirías que hay como de autoras? O sea, pones estas dos, ¿no? Estas, entiendo que son como, no sé si sean olas o sean generaciones, o sea, sea lo mismo, pero todavía ya acercándonos más para acá, ¿cuántas más sumarías? Es verdad que las autoras jóvenes no las trabajo mucho, las conozco más de leerlas yo, no de estudiarlas, pero diría que hay un corte entre los años 90 y los años 2000 en el que no se produce casi nada de mujeres. Igual me estoy equivocando y otra persona que investigue más sobre esto sabe más, pero es verdad que a partir de los 2000 aparece una nueva generación, que es la generación presente, donde está Moderna de Pueblo, está Riva Rossi, Raquel Riva Rossi, que es la de Lola Vendetta, que también te la recomendó Marica, me acuerdo.
Pues también está Sonia Pulido, Ana Galván, Susana Martín, María Herreros. O sea, creo que esa generación, ya te digo, es a partir de los 2000. Que, o sea, ya te digo que debe haber como un corte en torno a los 90 hasta los 2000, que igual hay alguna cosita que publican, pero es verdad que hay como un estallido nuevo a partir de los años 2000, sobre todo con la aparición de los blogs, de Tumblr, donde se empieza a publicar mucho de forma online, y muchas de estas nuevas autoras contemporáneas primero publican online y luego se ve que tienen como mucha tirada en redes y se las publica ya en formato físico, muchas de ellas. O sea que en ese sentido las redes las ayudaron mucho a darse a conocer y a, luego a ser publicadas. Vale. Que es, creo que eso les ha jugado en favor a las mujeres de no tener que pasar un sistema editorial, sino que tener tú la propia libertad de mostrar tu trabajo y que el trabajo sea acogido directamente por la sociedad. Y sobre todo porque como también al final llegas a un montón de mujeres que antes a lo mejor no se llegaba, porque las revistas en las que yo he estado investigando estaban mucho más dirigidas para el lector adulto masculino. Entonces a lo mejor la mujer no sabía ni siquiera que estaban publicando mujeres en ese tipo de revistas. Con la llegada de las redes sociales y de las plataformas, de, pues eso, de Tumblr, de Blogger, las mujeres han entrado al mismo tiempo que los hombres en ese tipo de lugares. Entonces es mucho más fácil llegar a tus lectoras que lo era anteriormente, porque como muchas veces comenta Mari Kavila, ellas cuando llegan a... al mundo de las revistas, no solo se tienen que hacer un hueco ellas, sino que le tienen que hacer un hueco a sus propias lectoras. Tienen que hacer como un llamamiento a sus propias lectoras para decirles, hey, estamos aquí, leednos. Porque como no tenían voz como autoras, tampoco tenían voz sus propias lectoras. Entonces tienen que crear una serie de peldaños que los hombres ya los tenían creados. Y es verdad que en la época contemporánea eso se ha... se ha facilitado bastante, lo cual es también una alegría. Pues mira, yo empiezo con mi tesis en el año 2015. Me dan de plazo 5 años para terminarla. Al final me quitan uno, no me dejan, porque ponen una serie de requisitos que yo no cumplía. Estar becado y tal, y yo no estaba becada, no conseguí que me diesen una beca. Entonces me dieron 4 años y la tuve que defender en el 2019, justo antes de la pandemia. Y una vez que la defiendo, me la aprueba el tribunal. El tribunal me aconseja que es una tesis muy buena y que sería una pena que se quedara en un cajón. Entonces empiezo a hablar con mi director de tesis de cómo publicarla. Es verdad que partimos de una tesis que tenía como 650 páginas, que era una barbaridad de trabajo, y entonces empezamos a buscar una editorial que le parece interesante. Y contactamos con las prensas de la Universidad de Zaragoza, les paso el manuscrito, les parece bien, y entonces empiezo a reducir. Porque claro, no se puede publicar. Antes sí, antes nuestros profesores sí que podían publicar sus tesis en 4 o 5 tomos, pero ahora ya no, porque es que eso no se lo lee nadie. O sea, no puedes hacer que una persona se compre 5 tomos y se los lleve a su casa, porque puedes matarlo del aburrimiento. Entonces empiezo a reducirla y al final se ha quedado unas 360 páginas o así. Y también decido que todas las entrevistas que yo hice a las autoras van a ir dentro de la publicación, porque me parece que puede ser algo que enriquezca mucho mi trabajo y que también sirva de base para el resto de investigadoras que decidan tocar este tema. Y después de 3 años casi de trabajo, de reducción, de revisión de la comisión de evaluación de la universidad, de la editorial, ha salido este mayo del 2023 publicado,
que es el que ya conocerás, que es el de la portada. Y muy orgullosa, la verdad, porque después de tanto trabajo, de iniciar en el 2015, verlo ya publicado y en librerías, y parece que está interesando a los críticos de cómic, lleva muy poquito, entonces no sé si les parecerá bien, si les parecerá mal, pero de momento parece que al menos interesante les está resultando. Así que ahí está. Las autoras anteriores a la guerra no vuelven a publicar ninguna. O sea, muchas de las revistas en las que publicaban desaparecen, con la dictadura desaparecen, porque muchas eran de corte republicano, entonces todo eso desaparece. Alguna que sigue se dedica más a la pintura, porque es un medio como más amable en ese sentido. Ellas, muchas de ellas eran satíricas, eran críticas, entonces, claro, todo eso durante la dictadura hay una censura muy férrea que no les deja publicar ese tipo de cosas. Hay algunas que publican en el TVO para niños, como creo que es Carmen Bárbara, publican el TVO para niñas y para niños. Hay algunas que se quedan en ese pequeño nicho, pero en las que yo investigo ya no tienen casi correlación con las anteriores. La dictadura además dura desde el final de la guerra del 39 hasta el año 75, o sea que muchas mueren en ese periodo de tiempo y otras, claro, se casan, tienen hijos, tienen que dejar de producir. Entonces, las generaciones de los años 70, que es la generación de Marica, de Mariel Soria y de Montse Clavé, empiezan a trabajar en la clandestinidad a principios de los años 70, a finales del año 65, en las revistas de los barrios, como Butifarra, que ya te habló Marica de ella, y empiezan a publicar además quitando sus firmas, porque muchos eran perseguidos todavía en ese momento según que publicaban en esas revistas. Y a partir de que la dictadura se acaba, entonces sí que ya salen con su propia firma, reclaman además la figura del autor de cómic, que por eso se les llama la primera generación que reclama, la generación del compromiso, se les llama, eso es. Que reclaman pues eso, la figura del autor, sus derechos de autor, como un pintor, básicamente. Entonces, ya te digo que muchas de las que empiezan a trabajar antes de la guerra o bien se quedan en el nicho del TVO para niños, se dedican a la pintura o desaparecen. Ya no hay ninguna de las anteriores que esté dentro de la primera generación del cómic adulto. Salvo Curita Campos, que hizo Esther y su mundo, que murió hace muy poquitos años, y que esa es la única que sí que empezó a hacer cómic en ese momento y duró, pero claro, empieza ya como muy al final de la dictadura. Entonces ella sí, pero también durante un tiempo dejó de publicar. La verdad es que la producción de las autoras en ese momento hasta los años 70 es un poco voluble. Yo creo que hay muchísima variedad, muchísima más cantidad de autoras, que además cada una está tocando unos temas en concreto desde sus propias realidades. Y creo que hemos ganado mucho en los últimos años en cuanto a producción de autoras. También de autores, porque se puede publicar mucho más. Pero es verdad que en autoras de novela gráfica tenemos muchísimas, muchísimas más. Y que además se hacen muchas exposiciones de cómic y de las nuevas autoras. Y también se están empezando a hacer exposiciones retrospectivas de las autoras que yo estudio. Se ha hecho hace muy poquito en Alcalá de Henares una sobre Nuria Pompeya, una monográfica, y ahora en el Museo Reina Sofía de Madrid
También se ha hecho una retrospectiva sobre todas las mujeres del cómic adulto español, de las que yo he estudiado en mi libro. O sea que creo que está habiendo un interés creciente tanto desde el punto de la investigación como desde el punto de la industria del cómic, y estamos ganando muchísimas, muchísimas más autoras de las que teníamos. Y parece que además con mucha progresión y mucho desarrollo en cuanto a cantidad de publicaciones que están haciendo. Sí, es verdad que tienes que ir a los archivos, sobre todo el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Ha hecho un gran trabajo de conservación y de preservación de Butifarra y de todo lo que se hizo en Cataluña. Es verdad que trabaja súper bien, contactas con ellos además y te lo ponen muy fácil para encontrar lo que necesitas. Es verdad que tienes es previo pago y tal, pero tienen unas tarifas bastante asequibles y creo que eso ayuda mucho también a realizar exposiciones retrospectivas. El Museo Reina Sofía también tiene bastante guardado en su centro de documentación, y la Biblioteca Nacional de España también ha hecho una gran labor de hemeroteca y tiene mucho guardado. También es verdad que para este tipo de exposiciones retrospectivas hay que contar con los autores y las autoras. Hay que llamarles, si no encuentras algo, intentar que te lo presten o que sacar una reproducción de sus trabajos, porque mucho es verdad que todavía lo tienen ellos. Entonces hay que contar desde el principio con ellos, y sobre todo también para que te ayuden un poco a con toda la cronología y para que te ayuden también a buscar la revista en concreto, el año en concreto, el número en concreto, porque ya te digo que al ser revistas, como son tantos números muchas veces, la ayuda de los autores y las autoras creo que es fundamental. Pero es verdad que a mí lo que me falta todavía un poquito es que no les den el espacio que se merecen. Por ejemplo, en esta que te digo del Museo Reina Sofía, es verdad que la exposición está maravillosamente hecha, las cartelas están muy bien redactadas, con mucha información, han recopilado muchísimas, muchísimas historietas, es maravillosa, o sea, lo que han hecho es maravilloso, pero a mí me falta que las hubiesen puesto dentro del museo y no en la biblioteca, porque la biblioteca solo abre de lunes a viernes y el museo sí que abre los fines de semana. Entonces estás privando a una serie de personas que solo pueden salir a los museos en fin de semana de que conozcan a esas autoras. Entonces eso sí que cuando yo fui dije, está muy bien, está maravillosamente hecha, han hecho un trabajo de comisariado estupendo, pero se me queda un poco triste que parezca que todavía no tienen el estatus, por así decir, para dedicarles una sala en el museo, cuando sí que ha pasado que por ejemplo, hicieron una exposición sobre Crazy Cat y sí que le dieron las salas del Museo Reina Sofía, cuando no es un autor español y estas autoras sí que son españolas. Entonces pensé, dije, ¿por qué este desnivel? Y sobre todo porque tienes que sacar un hueco entre semana para poder ir a ver la exposición si a ti te interesa. Y en la de Nuria Pompeya me gustó mucho. Es verdad que la facilidad de Nuria Pompeya es que ha publicado mucho el libro y el libro es más fácil de conseguir. Y también es verdad que su familia, que son los albaceas de su producción, cualquier cosa que les preguntas te la hacen llegar. Pero me faltó un poco de trabajar más las cartelas, porque alguien que no esté familiarizado con el mundo del cómic, sobre todo con la viñeta de humor gráfico, que puede no entenderse a primera vista, me faltó un poquito más de trabajo de cartela. Pero es verdad que, pese a todo eso, me parece maravilloso que se las empiece a recuperar, que se les den espacios que antes no se les daban,
y que cada día haya más interés por el cómic desde las instituciones. Pero me falta que les dediquen los espacios que se merecen, tanto a nuestros autores, porque tampoco he visto muchísimo que se haga de los hombres dentro de los museos, como de nuestras autoras. Eso es lo que me falta un poquito. Por ejemplo, ya te digo, el Archivo Histórico de Barcelona no es como tal una biblioteca digital, pero si tú tienes interés en algo, te lo digitalizan y te lo mandan por correo electrónico, ¿sabes? No tienes que ir de manera presencial, porque yo vivo en Madrid, entonces solo pude ir una vez a Barcelona para entrevistar a Mari Cavila, y todo el trabajo que he hecho con ellos ha sido siempre vía correo electrónico. La Biblioteca Nacional, si necesitas algo, también te lo digitaliza, te lo manda por correo electrónico. Todo esto, claro, previo pago todo. Y lo que no sé es la biblioteca del Museo Reina Sofía. Ahí no lo sé porque sí que he ido siempre presencial. Como está en Madrid, siempre he ido presencial. Pero entiendo que seguramente se pueda. Y de hecho, esta exposición que han hecho en el Museo Reina Sofía, bueno, en la biblioteca del Museo Reina Sofía, el catálogo creo que estaba en un QR, o sea que lo podías mirar con un QR y descargártelo. Y luego, por ejemplo, la Asociación de Autoras de Cómic hizo una exposición itinerante que se llama Presentes y tiene el catálogo colgado en Internet, o sea que te lo puedes bajar y hojearlo. O sea que sí que empieza a ver, y mi libro, por ejemplo, ha salido tanto en formato físico como en formato ebook, que está muy bien para personas que a lo mejor no tienen la accesibilidad de poder comprarlo en formato físico en España, que son de otro país, y la facilidad además que tenemos con países como México es que compartimos idioma, entonces puede atraer mucho investigaciones que se hagan en España y viceversa. Entonces me dio mucha alegría saber que lo iban a sacar en ebook porque iba no a quedarse circunscrito solo a las fronteras españolas, sino que podía llegar mucho más allá. Pues últimamente me he leído este, que es de Agustina Guerrero, que se llama La compañera, y aunque es un poquito gordo, me parece que está súper bien porque habla un poco del síndrome de la impostora. Y creo que es algo que nos acompaña a todos en general, pero las mujeres en particular. Ella además habla a nivel personal de cómo empieza en el mundo de la historieta y del diseño gráfico y cómo rechaza muchos trabajos porque no se siente que tenga los conocimientos suficientes o que haya hecho cosas con el suficiente valor como para que la contraten. Entonces te va hablando un poco de cómo ella va poco a poco enfrentándose a ese miedo, a esa impostora que la acompaña todo el tiempo. Además es que en la portada aparece ella y su impostora, que es la sombra. Y creo que para ayudar a los jóvenes y sobre todo a las chicas jóvenes a darse cuenta de que de vez en cuando hay que decirle a la impostora que se vaya a darse una vuelta y a confiar en uno mismo y en sus capacidades. Creo que puede estar muy bien, porque además ella lo explica de forma estupenda, muy, muy liviana y muy ligera, pero hay veces que te da como un pellizquito en el corazón y te ayuda a reflexionar y sobre todo a sentirte comprendida en el sentido de no pensar que estás tú sola sintiendo ese tipo de cosas. Luego también recomendaría mucho este de Alicia en un mundo real, que es de Isabel Frank y Susana Martín. Creo que es igual a lo mejor es para gente un pelín más mayor, pero yo creo que se puede leer por cualquier tipo de persona, porque todas tenemos una o alguien cercano o algún conocido que ha pasado por el cáncer de mama. Y creo que como lo abordan ellas, te manda un mensaje de luz, de esperanza y también con una visión irónica de la vida, otro tipo de relación con la enfermedad que creo que puede estar muy bien, sobre todo si hay jóvenes y chicas jóvenes que estén rodeadas ahora mismo de alguien que tenga ese tipo de enfermedad, les puede ayudar en ese trance. Y luego ya por último, he preparado este,
que se llama Enjambre, que lo he preparado porque vienen muchas autoras españolas. Entonces creo que es una recopilación que puede estar muy bien porque son historietas cortitas, que no cansan y además sirve para ver un poco el estilo de cada una de las autoras de un vistazo, y porque también el prólogo está hecho por Ana Miralles y el epílogo está hecho por Marika Vila. Entonces creo que es como un broche de oro a las recomendaciones y también un paseo por nuestras autoras contemporáneas y un poquito por lo que hablan las generaciones anteriores. Pues me gusta también mucho Ana Galván. Y claro, Susana Martín también me gusta mucho. Y María Herreros, que creo que hace muy poco ha publicado María la Jabalina o algo así, que estoy detrás de leerlo. ¿No es ese de Cristina Durán? Espera, igual estoy confundiendo ahora. Sí, tenías tu razón. Ella ha publicado el de Georgia O'Keeffe, eso es. Que también me interesa porque como junta un poquito la historia del arte, una biografía de un artista, con el mundo del cómic, pues también me llama mucho la atención. Así que ese de María Herreros creo que puede estar bien para acercarte a la vida de una artista desde las aulas, pero utilizando para ello como canal el cómic. Y la de María Durán de la Jabalí. Pues ya te digo que a corto plazo el proyecto que tengo es el de conseguir la plaza de bibliotecaria del Estado, y a partir de ahí, cuando tenga un poquito de estabilidad económica, no tenga todo mi tiempo ocupado por el estudio, volver a la investigación combinada con mi trabajo de bibliotecaria y poder darle salida a todo eso que se me quedó en el tintero. Y también seguir divulgando a todas las autoras que investigué para que se las siga conociendo mucho más. Esas serían mis... Es verdad que la investigación ahora está en un muy segundo plano, es una pena, pero el estudio de una plaza para el Estado te lleva cantidades ingentes de tiempo, pero sé que volverá, porque es una cosa que me gusta, que me interesa y que además la veo como una necesidad que se siga trabajando por la visibilidad de las autoras, porque se cree una base fuerte y pétrea de sus trabajos y de que cuando se vaya a hablar del cómic también se las cite a ellas, e intentar que en los programas académicos acabe estando el cómic, no solo en dos facultades o en dos universidades de España, sino a nivel estatal, al menos en el país, que cuando vayan a hacer un programa académico piensen, igual que puede estar la historia de la fotografía o la historia del cine, que esté la historia del cómic también, y que se abran también cátedras donde pueda haber profesores y profesoras que sean investigadores de la historia del cómic, no que sea una persona que ha investigado otra cosa y que le des esa asignatura para que la cuente como bien pueda, sino que sea una persona que de verdad haya trabajado con el cómic, que sepa cómo divulgar el cómic y que lo haga llegar de la mejor manera posible. Entonces, creo que es una necesidad seguir trabajando, investigando, para que se siga conociendo no solo a las autoras, sino la historia del cómic en general. He hecho una investigación donde he hablado sobre 20 hombres y no se me ha ocurrido ni siquiera preguntarme, hey, a lo mejor, qué sé yo, igual había mujeres, ¿no? Pero que es una cosa además constante de, yo que vengo de la historia del arte, he pasado por todos los siglos y en ningún momento a los profesores se les ocurría decirnos, hey, aquí había una pintora. Ha sido ahora, hace muy pocos años,
que han empezado a salir historiadoras con perspectiva de género a decir, hey, estaba tal pintor, pero también teníamos a Sofonisba, teníamos a Artemisa Gentileschi, tenemos a muchas autoras. Entonces, en ese sentido sí que hay que evitar ese tipo de errores del pasado de obviar a la mitad de la producción, aunque su producción sea menor en cantidad. Pero también acercarse de esa nueva manera, de ver cómo ha ido cambiando, qué se ha ido aportando, cuáles han empezado a ser las distintas perspectivas desde las que se abordaba el cómic, qué temas se tocaban, qué tipo de estilos se proponían. Entonces, creo que una cosa no está reñida con la otra, desde mi perspectiva al menos.